Mi nombre es Marilyn García, soy guía de servicios del Biblioparque Marqués de San Jorge. El día de hoy en nuestro reto en casa vamos a realizar una lectura en familia. La lectura en familia es una actividad muy divertida que permite crear lazos entre padres e hijos, además que les aporta intelectualmente a ellos en cuanto a los temas emocionales y les permite despertar también su imaginación. Vamos a iniciar, acompáñanos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una de las lecturas de uno de los libros preferidos de Gabriel. Se llama ¿Dónde está Woody? A ver, Rex quiere jugar a los vaqueros, pero no puede encontrar a Woody para jugar con él. ¿Puedes ayudar a Rex a encontrar a Woody? Tal vez Woody esté ocultando tras esta pelota saltarina. Yo no soy un vaquero, exclama Jessie. Yo te ayudo con la otra. Ayudaré a encontrar a Woody, dice Jessie la vaquerita. ¿Estará Woody oculto detrás de Jam? Vamos a ver si está oculto detrás de Jam. ¿Tú crees que está oculto detrás de Jam? No. ¿No? A ver. Inténtalo otra vez, dice el señor cara de papa. A ver, ahora tú. Necesitamos a nuestro comisario para jugar a los vaqueros, grita el señor cara de papa. A los demás juguetes, ¿dónde podrá estar Woody? ¿Será que está el ahí? Emperador Zog se ha secuestrado a Woody? Sí. ¿Sí? A ver, miremos. Todo bien con Zog, grita Buzz Lightyear. A ver, les mostramos a Buzz Lightyear. Aquí está Buzz Lightyear. Ayúdanos tú, Samu. Comando estelar, hable. Comando estelar, dice vos. Tenemos una baja entre los juguetes. Nuestro amigo Woody ha desaparecido. No podemos encontrarlo en ningún lado. ¿Estará Woody oculto detrás del marciano? Sí. Hola, amigo. ¿Me has encontrado? Uy, muy bien. Samu encontró a Woody. A ver, entonces ahora vamos con la lectura de Samuel. Muéstranos tu libro. Este es un libro sobre piratas de la época en que el Reino Unido mandaba por casi todo el mundo. A Samuel le gustan los libros con solapas, normalmente. ¿Esto cómo se llama, amor? El libro es sí. Pop Art, que va sacando figuras. El barco pirata. El muelle está en plena actividad. Los piratas se apresuran a cargar las bodegas de navío. El capitán comprueba que la carga se distribuya convenientemente, situando lo más pesado en el fondo del barco. De este modo sirve de lastre y la nave es más estable cuando la golpean las olas. El tonelero, hombre importante de la tripulación, era el que cuidaba los barriles y en ellos se solía llevar agua potable, los cereales, los legumbres, la pólvora y, por supuesto, la bebida de los piratas, el preciado ron. Mujeres piratas. Ha habido pocas mujeres piratas. Una de las más famosas fue Annie Bonny, quien vestida de hombre luchaba junto a sus compañeros. Annie se libró de la horca alegando que estaba embarazada. Según el código de los piratas, cada miembro de la tripulación tenía derecho a medio cuartillo de ron al día. Ay, qué chévere. El uno es la bodega donde se guardaba la carga más pesada, o sea, acá en la parte de abajo. El 2 es el castillo de la proa, ¿dónde están los? Acá. 3 cubiertas de cañones o batería donde también dormía la tripulación. Acá. Y acá. 4. Camarote del capitán donde se guardaban los mapas y las armas. Acá. 5. Timón para controlar el rumbo del barco.
acá. Creo que ya pasamos a la siguiente página. Mira, ¿qué te falta? Quiero leer. El camarote del capitán estaba situado en la popa y era el cuarto más lujoso de todo el barco. Todas las armas y el botín que conseguía los guardaba el capitán en su camarote bajo llave. Allí también aprovechaba para reunirse con sus hombres de confianza para discutir los pormenores de la travesía. Ok, ahora sigo yo. Y aquí tenemos otra escena donde están montados ya en el barco. Al abordaje. Los barcos piratas solían ser pequeños y veloces para poder maniobrar con rapidez y cañonear al enemigo. Cuando casi habían destrozado el barco, unían las dos embarcaciones con los garfios y lo abordaban, dando lugar a una feroz lucha cuerpo a cuerpo. Los piratas engañaban al enemigo izando banderas de distintos países. ¿Esta bandera de qué país es? De Reino Unido, ¿verdad? Engañaban al enemigo izando esas banderas. Cuando el vigía avistaba alguna presa, se acercaban rápidamente e izaban la bandera pirata. Si el enemigo no se rendía, la lucha era a muerte y raramente quedaba alguien para contarla. Y hay algo para eso. Aquí, ese es el cambio que hacían, ¿no? Entonces, cuando ya estaban cerquita, ¡zas! Bandera pirata. Ay, los piratas. Ajá. Las pistolas antiguas solo disparaban una bala. Después, los piratas las tenían que volver a cargar. Eso les llevaba varios minutos. La pólvora para cargar las armas se llevaba en una especie de cuerno con una boquilla que permitía verter la pólvora en la pistola o el mosquete. Eso se gira. Ese es el que más. Ay, qué chévere. Los abordajes a otros barcos eran tremendos. Aparte de morir, los hombres podían resultar heridos y sufrir mutilaciones. Mira algunos ejemplos y piensa que en aquella época la única anestesia que había era un trago de ron. Así eran los cañones de los piratas. Bolas de fuego. Sí, señor. ¿Listo? Mariel quiere leer. Los tesoros. Cuando los piratas acababan un barco y robaban sus tesoros, gran parte del botín lo ocultaba en las islas que solo ellos conocían. Si después morían o eran apresados, el tesoro quedaba escondido hasta que alguien encontraba el mapa y lo podía recuperar. El tesoro del pirata. Barba Negra consiguió acumular un inmenso tesoro que escondió en una cueva secreta. Vean la cueva secreta. Mírala, esta parte. Y aquí está la parte de la cueva. El botín favorito de los piratas era el oro y la plata que traían los galeones españoles de América. Se han hallado infinidad de galeones hundidos repletos de grandes tesoros. Cuando los piratas escondían un tesoro o hacían en los lugares poco accesibles y acompañados solo de unos pocos hombres de confianza, el capitán hacía un plano y nunca se separaba de él. Vean el plano acá. Lo que tiene para sacar. Y tiene el mapa hacia el tesoro. La isla Calavera. Sí. Continúa tu samo y creo que terminamos. Sí, acá terminamos. Los piratas. Después de navegar durante muchos meses y pasar toda clase de sufrimiento, lo primero que los piratas hacían apenas desembarcaban era embriagarse con ron en la taberna más cercana al puerto. Allí sucedían las peleas a muerte entre ellos, las trampas en el juego, las riñas por el mando. Era su forma de divertirse. Estas escenas eran muy normales en cualquier taberna. Y acá están peleando, matándose. Sí. Existe la leyenda del holandés errante, el capitán condenado por sus blasfemias a navegar eternamente en su galeón. Fantasma. En un intento jamás logrado de cruzar el Cabo de Buena Esperanza, debía permanecer allí eternamente, jugándose el alma a los dedos
con el diablo. No puedo leer acomodalo. El galeón que tenía la desgracia de divisarle naufragaba inexorablemente. Código del pirata. Los piratas tenían sus propias leyes, establecían un reglamento y todos juraban cumplirlo. Por amotinarse recibían 30 latigazos con el látigo de 7 colas. Al que robaba los abandonaban en una isla desierta. Al que mostraba cobardía en la lucha lo echaban a los tiburones. Y por supuesto sabían que si eran apresados los colgaban sin ninguna consideración. Virgen Santísima. Ahora acá. Acá arriba hay dentro de la piratería habían varias clases, aunque todos se dedicaban a lo mismo. Pirata. Los piratas robaban por su cuenta y por su propio provecho. Corsario. Los corsarios atacaban solo a las naves de un país enemigo. Tenían la patente de corso. Bucanero. Sembraban el terror en las poblaciones situadas del Golfo de México y el Caribe. Filibustero. Eran especialistas en el robo y pillaje de los barcos españoles. Cada uno tenía un personaje. Uh-huh. Listo. Bueno, y con esto finalizamos entonces el reto del día de hoy. Los invito a que se animen, a que participen, a que realicen estas actividades junto con sus niños en casa, ya que esto también les permite, les permite a ellos resolver conflictos y les aporta en su lenguaje. Muchas gracias.